Había una vez tres valientes héroes elegidos por un artefacto mágico llamado Trine. Quizás hayáis oído la historia de cómo se conocieron y se convirtieron en campeones de su reino. Os contaré la historia de su última aventura. Algo misterioso y mágico tenía lugar en el bosque. El primero de los tres héroes era Amadeus, un mago. Quizás no era el más valiente ni el más fuerte, pero era listo y sensato. Luego estaba Pontius, el caballero, intrépido protector del reino, amante de la buena comida, la bebida y el combate. Y por último estaba Zoya, una ladrona. Una empresaria. Bueno, Maverick, bienvenido. Zoya, una empresaria. Dante. Era misteriosa, y Zoya se la veía como una sombra en una noche nublada. Te habrá gustado empezar. Vamos a darle a este Trin 2. Nos hemos acabado el primero, pues vamos a seguir con la tetralogía. El mago Amadeus estaba dormido en su cabaña. Era un lugar donde podía estudiar su hechizo de bola de fuego, oculto a las miradas desdeñosas de su mujer. Apaga eso. Estoy durmiendo. ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? Qué extraño. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo vas? El camino estaba bloqueado, pero eso no detendría al gran mago Amadeus. Amadeus. Podía levantar objetos. Amadeus. Gracias, Dante. Cajas de la nada. Era un crack, Amadeus. Guiando a Amadeus, debatiéndose entre el miedo y la oscuridad, la siguió. Espera un segundo. Uy. Bueno, está un poco al oro, que no sé. Esto... esta tarde no sé si... Ya demos otro día. Está enchufado. Cuando puedas. Venga, Dante, tío. Disfruta de ese paseo. Vaya. Ahora. Exijo saber qué sucede. El Trine. Pontius. Amadeus, coge tus cosas. Tenemos que salvar el reino. ¿Qué? No puede ser, Pontius. Mis hijos me esperan en casa. No puedo irme. Pero necesitamos tus magias. El reino está en peligro. ¿Se acabará algún día esta pesadilla? A pesar de sus protestas, Amadeus sabía que los héroes eran necesarios de nuevo. ¿Cómo has llegado aquí? Te lo contaré. Pontius había salido esa tarde porque había problemas en las granjas de los campesinos. Qué guapo, tío. Las hiedras estaban cubriendo los campos. Averiguaré quién está detrás de esto y le daré una lección con mi espada. Con un poco de suerte, esta noche ceno pastel de calabaza.
Scorpius registró la granja, pero no vio a nadie. Los monstruos habrán huido al verme. Martillaco. Parece peligroso. Estás metiendo, ¿no? Al Noman, ¿te gusta? Escondida en las sombras, ocultándose del resplandor de la luna. Uy, casi. Pues tiene que ser así, ¿no? Coño, me había creado. El problema de que entren en tu partida es que te pueden romper el juego. Así me explico. Yo en la de PC entró uno que me echó una mano, pero... pero me dio un montón de pasta y al final te rompe el juego. Porque con un montón de pasta me podía comprar una bestialidad. Entonces. Pero bueno. Lo tengo para las VR, a ver si doy. Ahora estuvo un poco abandonada la VR. Pero bueno, ya llegará otra enganchada. Vale. Venga, Maverick. Nos vemos luego a la tarde. Vamos allá. Coño, me he liado. Hostia, me he perdido ahí. ¿Podemos volver? Sí, podemos volver. Un segundo que me he despistado. ¿Aquí arriba hay algo? No.
Entonces vi un resplandor moviéndose por encima de la vieja iglesia. Aquí, en plena noche. No habrás vuelto a tus viejos trucos y robos. Hay una explicación totalmente lógica. Decidme, ¿a dónde vamos? Aún no lo sabemos. Ocurre algo extraño. Una nueva aventura. ¿Vamos entonces? El Trine había reclamado a los héroes y la aventura estaba a punto de empezar. Amadeus se preocupaba por su familia, mientras Pontius deseaba embarcarse en su nueva aventura. Zoya, claro está, imaginaba los tesoros fabulosos que podían encontrar. Sí, lo han mejorado mucho, Juanca. ¿Qué haces despierto? No tienes que estar durmiendo. ¿Yo? ¿Por qué te he despertado yo? Que yo sepa, no te he llamado. ¿Dónde estamos? ¿A dónde nos ha traído el Trine? Echemos un vistazo para averiguarlo. Coño, qué pincho. Joder, a los que... Cuando notifica, ¿por qué no notifica? Cuando... Esto es la polla. Pues apaga el puto móvil. A ver si la culpa va a ser mía. Sí. Me jodas, que lo voy a coger. Mejor, así descansarás, que te vendrá bien. Perdón. Vamos, es maná. Imagínate que llegase el Oddworld. ¿Qué ilusión te habría hecho, eh? Follow por follow, no, acá, tío, lo siento. Así que... ¿Esto qué es? Imagino que sea el punto de respawn. ¿De una que te levantabas?
Qué guapo. Esto es nuevo, tío. Ahora. Curioso. Es muy poderosa. Tengo que ver si también funciona con las patatas. Con las patatas va a funcionar. Puntos ya para asignar. Tenemos más puntos. ¿Esto qué es? Elevar monstruo. Dar dos objetos continuos. Coste 1. ¿De qué? ¿De qué mecánicas? ¿De qué juego me hablas, Juanca, tío? ¡Qué ganso es con el LOL! Pues lo jugaré en directo como todos y ya está. Además, ¿quién te ha dicho que lo voy a jugar? Son películas que te montas tú. Ya, pero con que me molaba. Es la diferencia. O sea, y lo quería jugar. O sea, que tampoco... Una sutil diferencia entre uno y otro. Ya sé que no es malo, si ya sé cuál es la saga, tío. Vete a dormir, Juan, anda, vete a dormir. Coleccionable.
bonito el dragón. Esto es pócima que ya tengo. Vamos aquí, nos llevamos. ¡Ah, mierda! Miguel Ángel, buenos días. Sí, está tranquila la mañana. La cuesta de enero se nota. Y luego al final, pues, me estoy organizando un poco la agenda para intentar trabajar todo junto. He trabajado a primerísima hora de la mañana. Y ahora, pues, a disfrutar. Vamos a darle fuerte a esto de los videojuegos, tío. Más fuerte todavía. ¿Lo sientes? ¿Lo que Miguel Ángel sientes? Coño. Bueno, no es. Me preocuparé si son 5 meses seguidos, pero diciembre fue bueno. O sea, es así, es que es así. Entonces, hay meses mejores y meses peores. Entonces, no, pues tampoco. Al final tendré que empezar a comer la cabeza para intentar sacar pasta con esto de los videojuegos y no solo hacer algo para que el canal tire para arriba. Pero bueno, a ver si ahora con esta nueva aventura que empezamos de hablar de juegos indies se apunta más gente y yo qué sé. Y si no, pues nada, tampoco pasa nada. No te digo. Me preocuparía si fuera más. Esto no sé qué es, tío. No. Esto. Has encontrado un poema. Mi hermana es muy guapa, valiente y de buen corazón. Tenemos 8 años y la quiero un montón. Es muy distinto al Primal, pero bueno, o sea, es muy distinto. Está guay, el 4.
Tengo que meter agua de alguna forma. Esa roca es un poco rara. Vaya, es un caracol gigante dándose una ducha. Sí, Juanca, pero va muy lento. O sea, va, seguimos subiéndolo, tío, que no, pero... Un poco más de alegría. Mola más que el 5. No sé qué decirte, ¿eh? Bueno, es una cuestión de gustos eso. Miguel Ángel. Hombre, el malo del 4 está guay, eso es cierto. Sí, eso es cierto, vamos a engañar. Mira, caracol. Mierda. Vamos subiendo, Juanca, pero lo suyo es que empezará a subir más con más frecuencia. Pero bueno, que al final es lo que hay cada vez. A las 11 intentaremos que sea. Empezaremos poco a poco. Vale, yo creo que la subiré, la editaré y la subiré a YouTube. No, si estoy encantado. Pero. Si tú te lo dices todo, Juanca, tío. Flecha escarcha. Qué guapo. Pero, ¿dónde he usado el punto? Tengo un punto, ¿no? No tengo punto. No te preocupes, Juanca. No sé cómo funciona Facebook, tío. Si te digo ahora, no sé cómo funciona Facebook. No soy muy amigo de las redes sociales. Uy, se ha roto. ¿Cómo subimos esto? (Risa)
Ahora. Amigo, vale. Quédase prisilla. Vale, me falta esta para llegar. Vale, yo creo que podríamos llegar. Vale, vamos a intentar coger esta de experiencia aquí. Ay. Perfecto, ahora vamos a abrir la puerta y lo hacemos rápidamente. Wow, por los pelos de una gamba. ¿Lo qué? El final es suerte. Fogamer se fue a Twitch y se comió una mierda. Sí. Sí, sí, no sé. Sí. A ver, yo tengo una cosa muy clara. Es mejor YouTube que Twitch. Para crecer. O sea, al final, la masa, si Twitch, si YouTube coges una masa muy gorda, esa masa luego se va a trasladar a Twitch. Yo os retransmito en los dos sitios, ya está. O sea, a ver, que tampoco es una cosa que no me coma la cabeza. Me lo estoy pasando de puta madre, estoy conociendo gente, estoy conociendo de puta madre. Y sigo creciendo, o sea. O sea, que está claro que solo jugar a videojuegos, pues por eso voy a empezar. Aparte que me apetece, lo de los indies. Twitch cuesta mucho crecer. Twitch es una pasada, tío. Twitch, no sé qué. Bueno, pues eso me imagino que va con el carácter. Pero eso. Jatsili, welcome, buenos días. Pues por eso creo que algún día. Seguramente. Esto. Mira, tenemos, lo tenemos. Cuatro. A ver. Igual cambio, ¿eh? Bueno, pues si algún día se puede. Esperamos, me imagino que en la vida real soy lo que veis. No actúo. Podemos caer en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? ¡Ay, que me caigo! Coño, está aquí este todavía, dando guerra. Justicia justa para todos. Cogemos un compás, lo ponemos ahí, da igual, aunque no haya tierra, ¿no?
Ya montaremos unas. Haremos un atolón tipo. La película esta de. Que era todo de agua. No me acuerdo cómo se llamaba. Que hizo Kevin Costner. En su día. Joder, qué desastre. Nos íbamos a morir de hambre, me parece ahí. Bueno, por lo menos echaría unas risas. Vamos, lo he llevado, mierda. Igual puedo hacerlo más fácilmente. Que siempre, siempre soy. A ver, voy a intentar. No. A ver si llego de aquí. Es mucho más fácil. Coño, que me caigo. Waterworld, esa es. Joder, si es que. Qué calidad, qué nivel. ¿Por qué hemos saltado así al revés? ¿Y ahora por qué no saltas para otro lado, tío? Qué complicado lo estoy haciendo, no sé. Lo... Joder, qué fácil era, macho. Ah, es que pensaba que aquí habría algo, pero no hay nada. Vale, vale, vale. ¿Se me ha muerto? What the fuck? ¿Y por qué? ¿Qué he hecho mal? Bueno, la verdad que no soy muy aficionado al cine. Bueno, de hecho nada, tío, me vamos a engañar. Ah, tú ir arriba. Vale. Vale, vale. Juanca. Vamos, que no hemos estado complicado, mariachi. Ahora. ¿Esto reaparecerá mi personajillo? Sí, aquí está. Vale, perfecto. Tenemos ahí... Esto podemos... ¿Esto lo colocamos? Ah, se puede girar, vale. No, vamos a girarlo así. Y así tenemos dos chorros de aire para subir. Vale. Vaya, hombre. Wow. ¿Y cómo llegamos aquí arriba? ¿De aquí llegamos? No llegamos. ¡Oh! Si tapamos esto... Ah, no. Vale. Tiene más, sí, tiene más movidas, pero está muy bien. ¿Cuál es el mejor? Qué sitio tan alegre. Mirad.
lo grande que es eso. Me jodas, que le tengo que meter. ¡Ostras! ¡Uy! ¡Que me matan! ¿Cómo pasó? Vamos a ver. ¿Se le puede matar? Bueno, se le da de matar, ¿no? Digo, pues, si no, me está dando la del pulpo. No se le mata. Está muy chulo, ¿eh? La verdad que no me esperaba esta saga así. Igual hay que reinventar algo por arriba. Wow, vaya hostia. Parece que no. No. No hay que pasar. Yo creo que hay que reventarlo de alguna forma. Hay que hacer que caigan los... Algo hay que hacer. A ver, vamos a ver. Sí, tiene pinta, pero... Joder. Ahí va. Ah, vale, rompe. Ah, vale, tenía que romper eso. Vale, pues ya está. Serpientes titánicas y caracoles gigantes. Vale, ya está. ¿Qué será lo próximo? Hemos hecho... Hemos tenido un poco de suerte, por no decir bastante. ¿Quiénes son estas personas tan extrañas? Será mejor que las vigile. Trine había llevado a nuestros héroes a un extraño bosque, donde habían encontrado duendes y criaturas enormes. Tras enfrentarse a los peligros de las ruinas abandonadas, llegaron a un gran pantano humeante. Sin embargo, no eran conscientes de que alguien seguía su viaje con gran interés. Juanca, vente a dormir. Vas a jugar, Miguel. Yo no, ya os digo desde ahora que no. En este canal no lo vais a ver. Muy bueno tiene que ser para verlo.
¡Hostia! ¡Wow! No, no odio Dragon Ball, Juanca. No, 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 perdona. No pongas cosas que no son en mi boca porque no es cierto. Eso no es cierto. Simplemente es una serie que no comparto. Sí. No sé quién sea, Sines. No sé de qué me hablas, tío. Simplemente que reconozco que, coño, no me gustan los combates por los de tortas, de uno contra uno. Si es así, si fuera un beat'em up, no te, un mundo abierto, no te digo que no le echaría un ojo, pero... ¡Holo! Dolor. Pues eso, si es golpes uno contra uno, yo lo siento mucho, pero a mí ahí no me pillan. Coño, ¿qué ha pasado? Coño, este es el jefe. Sí, lo que pasa que si cada vez que te juntas con alguien, es lo que tú dices, es un uno contra uno, la típica barra que tienes que bajar, a mí no me mola. Si es uno contra uno y vas pegando joyas tipo Assassin's Creed, ahí ya estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Pero bueno, me imagino que lo veré, lo va a jugar todo el mundo, o sea, eso está claro. Esto se puede sacar. Vaya, se me ha dado. Va.
Vale. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver. Pues lo pongo así. No entiendo. No lo veo. Ya lo hemos hecho. Pero me quiero llevar estas dos, que no sé cómo. ¡Ah! Vamos, ya está. Vamos, vamos, ya está. Mira qué bien. Perfecto. ¿Cómo era? ¿Cómo que rompía el juego? A ver, ¿cómo? ¿Quién te ha dicho a ti que el puzzle no es así? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Pues ya está. ¿Qué tío, Juan Camacho? Está muy guapo, tío, el puto juego este. ¿Esto qué es? Ah, bueno, mira. Orco a la barbacoa, estamos haciendo ahí. Asadito. Esto. Se puede ir arriba, ¿eh? Coño, que me caigo. Vale. Que nos caemos. Y para coger este... ¡Ahí va! Voy hasta abajo, va. Y para coger este aquí... Si son palabras mayores, my friend. Esto... No se bloquea. Hecho. Ni tan mal. Coño. ¡Ah! ¡Oigo! ¿Qué pasa, la puto juego, tío? Es... Miguel Ángel, generalmente, si no hay otra cosa más seria... El calor es un buen relajante muscular. Entonces, si siempre ha sido una mala postura y una contractura
normalita no. Vale. Pues me alegro. Hostia, vado. Aquí. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Tengo las sandalias llenas de baba. ¿Esto qué es? Tres, no, este. Vamos a por este, ya tenemos ya el tablón, con lo cual ya está, ya los puzzles ya no tienen misterio para nosotros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal por la mañana? Joder, maravilloso esto de la tabla. ¿Y por qué no? Vaya, hombre. Bueno, lo que entiendo es por qué no han caído con... Wow. ¿No dejan de venir o qué? No, no tiene pinta. Necesito el guerrero. ¿Dónde está el guerrero? No. Vale. Marrón te comiste después. ¿Qué te pasó, pues, tío? Miguel. No sé, yo no sé qué temperatura estamos aquí. Uy. Pero sí hacía fresco, sí, a la mañana. Vale, esto ya está bien. No hay nada más por aquí. Ah, de este. Sí, lo acabamos de ir a la mañana, sí. Pues bueno, nos lo bueno, lo tienes ahí en Twitch si lo quieres ver, Miguel. Si no, lo subiré poco a poco a YouTube. Pues Juanca, no lo sé, depende de lo que te duela, tío. Igual tienes una pequeña molestia y crónica que no es muy agradable. Eso ya. ¿Cómo llevamos aquí arriba? Sí, la idea es a las 11 empezar a hablar un poco de... Empezaremos por el principio del canal. Y luego... Es un poco lo que...
lo que haremos, hablar un poco de los inicios del canal, los primeros indies que he jugado. Jugamos la lista mía de reproducción y empezaremos a hablar un poco. Los veremos, veremos un poco de gameplay. Lo que me acuerde, os comentaré lo que hay. Luego veremos el precio en Steam. Pues sí, para que os lo apuntéis en la lista de deseados, si os apetece o no. Y luego probar algunos indies. Uno que sale mañana concretamente. Y bueno, pues más indies. En el Game Pass hay un montón. Entonces echar unas partidas. Si vemos que nos convencen y nos gusta, pues igual lo acabamos. Y si no, pues mira, pues se queda ahí en visto para ir conociendo indies, básicamente. Y en función de lo que el éxito, lo que os guste. ¿El Hollow Knight 2? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, claro. Probablemente tenga más presupuesto que el 1 porque se lo pueden permitir, pero no creo que sea como muy, no creo que llegue en doble A. Se estarán currando más, pero sí, yo creo que sí. Un indie tocho, pero sí. Y luego si, bueno, pues no sé, si veo que os mola la idea, esto, me siento a gusto también haciéndolo y demás, pues me da igual todos los días a la noche abrir hablando media hora, una horita. Y luego ir viendo los que van a salir. Lo que pasa es que me apetece más ver los que van a salir. Bueno, esto ya lo haremos anoche. Los que están cerca. O sea, a mí que uno que sea para el 2022 me da igual. Los que van a salir en estas 15 días. O sea, los que tengan fecha de salida, ¿no? El 31 de enero, vale. El 15 de febrero, vale. Pero ya para la primavera. Pues es que la primavera es desde el 21 de mayo a... No, del 21, no sé, de cuándo es, de marzo a mayo, ¿no? A junio. Entonces... echar un ojo básicamente a lo que está a punto de salir. Y bueno, espero que también los... vamos. Por supuesto, vuestra colaboración, porque al final el mundo indie es complicadito, hay mogollón. Entonces, entre todos, pues, Mario, mira a este. Vamos a echar un ojo a este, verlo. Y luego, bueno, pues saber lo que nos van dando y lo que vamos pidiendo y lo que vamos comprando, claro, también es eso. Veamos. Ya tengo en el... echar un ojo al Game Pass de Xbox, porque hay mogollón de indies y muy buenos. Y el Game Pass, aunque no tengáis una Xbox, hay muchos indies que están para PC. Ahí el Game Pass Ultimate está para PC. Y eso es un poco lo que había pensado, básicamente. De hacer. Luego, a ver. Si quieres comentemos algunas noticias, pues bueno, yo no soy muy... No leo prensa, las cosas como son. Pero bueno, pues hombre, pues lo de la Play 5. Bueno, pues comentamos si queréis que nos parece que vaya, que no vaya. Pero... uy, va, subido aquí arriba. Básicamente es centrarnos en eso, en los indies. ¿Y por qué no? Bueno, esta igual la podemos tirar, ¿no? Bueno, es igual, vamos a dejarla y que le den. Me fastidia, ¿eh? ¿Cómo lo podemos sacar? Su cabezón. Ah, bueno, podemos poner esto aquí. ¿Y por qué no el otro lado se queda ahí en este, no? Una pregunta así curiosa. Bueno, vamos a hacer un poco de trampa, ¿no? Que igual también vale. ¡Ey! No le pegamos esta vez. Vale. No. Mierda. Pues no me voy sin coger esa botella. Esto ya es algo personal.
Joder, qué poco se mueve tú. En el otro le pegabas más fuerte. Ahora, ahora. A ver, para acá, ven para acá, ven para acá. Coño, una tubería. Hola. Pasa que la hemos liado un poco parda, ¿no? Si ponemos ahí arriba. Me quemo, me quemo, me quemo. Coño, viene ahí. Hala, ya está. Se acabó el tener que subir y brincar y hacer el cabra. Y ahora. Llegamos. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! Por un pelo. Venga, hombre. No. Ahora pues ya está. Un poco trampa y ya está. Vale, tenemos aquí el chorro este. Que tira Jaire. Ya, tirar aire. No. Vale. Pues ya está. Pero es que esto no lo vamos a poder meter ahí. Bueno, me las traigo. Si la montaña no va a Mahoma, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña irá. Ya está. Mira qué bien, sin problemas. ¡Epa, ¿dónde vas, loco? Me quedo encerrado. Ya, solucionado. Ahora solo tenemos que subir. Vale, ya está. ¿Pero por qué? ¿Por qué rompo el juego? Hay que... Ah, las avispas. Estaba ahí. No hago trampas, Miguel Ángel, tío. Para nada. Tengo una forma diferente de hacer los puzzles.
Pero eso se hace trampas. Necesito. Ah, no puedo subir. Vale, ¿algo pasa con esto? No sé. Nada especial. Vale. Yo creo que con esto quemaremos la... el nido. Vale. Probablemente se puede hacer de una forma más sencilla, pero al final, si la idea es... Femenina que había encontrado. Amadeus pensaba que el asunto de la flor era algún tipo de broma encantada. Zoya no pensaba nada sobre la flor. Pero si lo hacemos muy fácil. A mí me parece muy fácil lo que hago. Esa flor tendría que habernos dado más datos. Hay que buscar a su hermano. Está muy guapo, sí, el doblaje. Probaremos a todas las flores del bosque. Algo huele mal. Esa nube de gas apesta a muerte. Será mejor no acercarse. ¿Eso es la película? ¿O en la vida real, Carlos? ¡Hala! Mira lo que tenemos aquí escondido. ¡Oh, my God! ¿Tenemos que ir para arriba? ¿En serio? ¿O aquí para abajo? ¿Eso cuál es, Carlos? ¿Qué película es? Hostia, no, que me para allá. No, quería... Si tengo un montón para coger en otro lado. Quiero volver. Me deja un montón de cosas, tío. No se puede volver. Pero que no lo parto. ¿Dónde? ¿En qué momento lo he partido? ¿Esto no consiste en hacer puzzles? Pues ya está, pues los hacemos. ¡Ja!
los cumpliremos las dos. Ah, vale, quiero volver. ¡No! Que yo quiero volver atrás, que quiero coger todo lo que me he dejado. Encima que lo quiero completar. Si no me dejan. Hay un agujero. Vale. Ya está, ya. Ya lo hemos pillado. Ah, esa es upgrade. Y ya está disponible la peli esa. Madre que lo parió. Pues por mis narices que lo salto. A ver, vamos a ver. Los puzzles hay que resolverlos, ¿no? Joder, qué manía con meterme por el puñetero agujero. Me está molando el tobogán este. Lo dicho, el tema de los puzzles es resolver. Ahora, vale, guay, ya está. Ya estamos donde queríamos. Quería subir aquí arriba. Sin hacer trampas. Yo ningún momento uso trampas. Simplemente lo resuelvo, pues ya está. Ah, pues no la conocía. Voy a echar un ojo. Algún rato libre. Tengo para subir de nivel. Vale, vale, nada, me está nada. Tú ahí. ¡Oh! ¡Mierda! No contaba con ese. Es que este mete poco, tío. Esta mierda de... No. Quieto parado. ¿Y esto cómo lo rompo? Tenía que romper con el que no tengo, que se me ha muerto. Porque esto no rompe, tío. Es que este tiene muy poco, tío. Tiene muy poca fuelle. Esas flechas. Se puede pegar de una patada o algo. ¿Qué va? Necesito recuperar al... Ah, bueno, aquí está. Necesito recuperar a este. Para esos dos. ¡Ay! No. Mira, una. Y la otra. Aquí. Ahora ya está. Lo tenemos todo. Este... ¡Ay, que me hago! ¡Hostia, que me hago! Ya está. Ha estado y se tenía que ir. Me imagino hasta ahora está currando. Entonces ha tenido que irse. Ha tenido que salir. Vale. No. Hostia, la hemos liado parda ahí. Con la me autoasesinado. Ah, vale, que son, ahí están los pinchos. ¿Qué hago para coger?
No, no le da para coger. Ya nos hemos dejado todo. Vale. Ahora sí. Vamos. Que son muy cortas las vallas, las barras. Ahora. Va a cumplir 44, sí. ¿Y por qué pensabas que tenía 20? Yo 43, sí, 44 voy a hacer en mayo. ¡Wow! ¡Muy bajo! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Ah, bueno, está aquí el respawn. Vaya, 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 vaya. ¡Y me he metido por debajo! Y ahí no hay salida. Esto. Sí, Juanca, es una cosa un poco rara, ¿no? O bastante rara, diría yo. Este... Vale, se está reventado. Y este de aquí, a ver. Esto está para poner, pero no se me convence. No lo conocía. No me lo había, o sea, no me lo voy a comprar ni loco. Creo que lo he pedido, no sé si lo he pedido. Pero vamos, no creo, dudo mucho que me lo pasen ese. Joder. Ah, mierda. Bueno, vamos a hacer primero lo primero, pues. Vale.
Ya lo he oído. Ya me he descojonado. Ya le he puesto algo a Kite, pero no me ha contestado. Bueno, la verdad que no me preocupa. Como no es un juego que a mí me llame la atención. Pero bueno, pero me imagino que habrá mucha gente que esté. ¡No! Que se haya enfadado, mosqueado. Bueno, habrá de todo. Habrá gente que opinará que guay porque si, mientras sea para mejorarlo. Y habrá gente de que ya les vale. Bueno, lo de siempre. Pero, mierda, coño. ¿Por qué me voy a ir tan abajo? A mí como es algo que no me llama la atención. Y menos por fascículos, porque me parece que se van a reír de nosotros. Y te van a vender el mismo juego mejorado, eso sí. Pero va a salir 200 pavos al final con la tontería. Camul, welcome. Bueno, pero Resident pensar que va a ser, ¿qué? ¿4 horas? ¿5 como mucho? A ver si va a ser otra chusta. Todo el mundo como loco y harán un buen remake, pero lo mismo. Nos van a cobrar a precio encima de oro. ¿Qué dices, Camul? Hostia, pues no lo sé. Ahora que lo dices, no lo sé. Sí. Yo creo que sí. Bueno, tú eres bienvenido en cualquier plataforma. Tampoco es para ponerse así. Más agua mágica. Quizá consigamos fresas gigantes. Me pregunto cómo era eso el agua. ¿Por eso los caracoles y las ranas son tan grandes por aquí? No me he dado cuenta, ¿verdad? No. Ahora, pues ya está. Me pongo yo y fuera. Pero solo de vez en cuando, ¿eh? Mira, la gente tampoco se venga muy arriba. Bueno, ¿qué? ¿Cómo sigue el estrellato? ¿Sigue triunfando tus cabras voladoras esas? Joder. Ahora, me ha costado leche. Sí, tío, te leí ayer. Justo cuando corté el directo me dijiste que lo habías platinado. Has conseguido el objeto ese que te pedían, te lo han mandado. Por cierto, que sepas que tus cursos acelerados de abogado en reclamaciones han sido fetén. Ya me han quitado. Gracias. Mucho mejor así, lo debemos ir a parar. Y aquí que hay, nada más, vale. ¡Hostia!
¡Ah, no puedes contra mi maza! ¿No? ¿Solvent Knight ya ha salido? ¿Qué, Juanca? No, no sabía, no ha salido, ¿no? El Solvent Knight todavía. ¿O sí? No, yo creo que no. Pero bueno, igual ha salido. Me sorprendería, porque el Solvent Knight estaría jugando todo el mundo. No, el Solvent Knight es el... Ah, no, me estaba equivocando con el segundo de... El de Hollow Knight, el Hollow Knight 2. No, no le pido el Solvent Knight. Está carísimo, tío. Es un puto juego que no... Ya sea. El del Caballero Azul. Es un puto juego que no baja de precio, tío. Es un desastre. Panta de cabrones. Yo creo que es el único juego en Steam que no lo ponen de rebajas, macho. ¡Wow! ¿Qué me ha dado? ¿Cómo me ha pinchado? ¿Es doradito? ¿El Soberais? Pues el que yo conozco es azul, tío. O sea, igual en tu país es dorado, pero aquí en España es azul. Que va con una pala. ¿Ves cómo es azul? Ya digo que igual en tu país es de otro color, pero aquí es azul. Cinco directos, 5 horas, tío, no duro más. Oye, no tengo la culpa, tío. Ya está, lo tenemos, ¿ves? perdona, pero subí de nivel completo todos los personajes. Al máximo. Así que no... Completar, ¿qué completar? Si no había coleccionables, no había nada. En este sí hay coleccionables, pero en el otro no hay nada. Además, intento coger todas las botellas que hay. Otra cosa es la forma en que lo haga. Oye, está puesto el multijugador, ¿eh? No tienes más que entrar. Contraseña mariachi. Ahí estás. Estás tardando. ¿No tienes el 2? ¿Solo tienes el 1? Ah, de todas formas, son sencillotes, tío. Vamos, me lo parece a mí. En PS4. ¡Coño, vaya hostia me ha dado! No me esperaba eso.
¡Ah, que se ha quedado enganchado! ¿Qué dices, Camul, tío? Hostia, vaya viaje. Otra vez. Quita más daño a la baza. Bastante más. ¡Oh, oh! Me iba a saltar y vaya hostia. Pero en modo fácil, ¿no? ¿Pero tú por qué eres un enfermo de los platinos? Venga, Miguel, aquí estaremos hasta la una, estaremos por aquí. Al final te contestaron el correo. ¿Y te dijeron dónde estaba el objeto o no? Anda, esto se mueve. Anda. ¡Coño, coño, coño, me muero! ¡Mierda! Ahora por aquí respawn. ¡Quiero respawn! ¡Quiero coger mis cositas! Mira, tengo una. ¡Qué suerte! ¿Otra? Y la otra. ¡Oh, cojonudo! Ya, no sé que tengo la cuerda. Oh, qué bonito. La oscuridad envolvía los pantanos al caer la noche. De pronto, una luz conocida apareció, iluminando el camino. ¿A dónde? Es por darle un poco de... de emoción al asunto, hombre. Una gran casa del árbol. Más bien un castillo. Y el Trine quiere que entrenemos. Ay, el Trine podría llevarnos a una playa para variar. Entremos. Las antorchas de la casa del árbol parpadeaban nerviosamente cuando los héroes entraron. No parecía probable que la casa perteneciera a una flor, incluso a una parlante. Pero el interior acogedor era de agradecer tras un día en la ciénaga. Está claro que este es el hogar de una bruja. No les gustan los magos. ¿Una bruja, dices? Ay. Venga, Dante.
estofado. Ah, no, no, Juan, que ahora te quedas despierto, no me jodas. Como te duermas, no juego al Odyssey ese. Al Oddworld, nada. Tú mismo. Ese espejo parece inusual. Zoya, ¿puedes dispararle? No tienes idea buena, ¿no? No, menos Juan, que venga, vete a dormir, anda, vete a dormir, que luego me echarás en cara y me dirás que si esto, que si lo otro. ¿Esto qué es? Mirad, este portal se mueve. ¿Ves? Mucha palanca, mucha hostia, no he hecho ni falta. Sí, en el 2025. Para que te lo juegue. ¡Ostras! Ya me dijeron qué pasaba con la Key, y al parecer Sony aún no se las han activado. ¿Eso de qué juego? ¿Camul? Esto que tiene pinta de que hay que... Así que ahí tenemos. Without Escape. ¿Cuál es ese? No sé cuál es ese Camul, tío. Vale. Hostia, tiene más sentido, coño. No me va a gustar. Bueno, pues nada, si dices que no me va a gustar, no me va a gustar. Ahora. Ah, debería hervir, debería sacar la burbujita y yo debería poder subir. Si me cargo esto, claro. Ahora. Without escape. ¿Por qué no se haga burbujas, tío? Ahora ya la ha costado, macho. Ah, creo que ya está. Creo que es cuál es. Creo que ya le he hecho un ojo.
Qué bueno. Vale. Venga, Juanca, es un placer conocerte. Cuídate. Hostia, me he dado. La tontería. Coño, Dios. ¿Has platinado los cuatro? El 2 y el 3. ¿Y el 1 y el 4 qué? Venía mal. Hostia, se me revienta. Joder, macho. Ya está la polla del cacharro este. ¡Hala, hala, hala! Que se me reviente. ¿Por qué se me ha reventado? No ha hecho ni mirar el 4, ¿eh? ¡Ay! ¡Oh! Pati. Cada vez explota, me revienta la. La plataforma. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pa' cabezón yo. Ah, vale, cada vez que lo pongo ahí, revienta. O sea, da igual, el pufo no me vale. Pero ¿y si me quedo aquí? Me caigo sí o sí, ¿no? Le van a poner riado, ¿eh? A ese... Esa bola de experiencia, yo creo.
¡Vamos! Sí, pásate, pásate. No sé por qué. No, pues no me he dado cuenta, tío. Debería funcionar. Prueba, prueba. ¿Te mola más Twitch o qué? Pásate, pásate. ¿Ves? Adelante sí leo. Dante dice que bien me lo paso. No sé, pues se me ha traspapelado, Camul. Lo que quieras, ¿sabes? No tengo ningún problema. Y ahí arriba hay uno, ¿eh? Ese es más complicado, my friend. Vaya, se ha roto. Ahora, H. Vale. ¡Hey, yuhu! ¡Qué bonito! Coño, mira por el medio. Toma, eso no me lo esperaba. Vaya follada que hemos tenido ahí. Estás probando mis emoticones. ¿Y qué emoticones son, tío? Pues yo no he hecho, yo he hecho nada. Debería hacer algo, pero algún día me pondré a ello. ¿Cuándo? No lo sé. Pero son... Los ha puesto Twitch porque yo no he hecho nada.
Me gustaría ponerme algún día, ¿eh? Que haga unas cosas guapas ahí sanfermineras. Estaba pángulo. Súper chulo, joder. Me lo hizo mi primo. Tres años para que me lo hiciera. No se dedica a eso. No sé a qué se dedica. No, dibuja bien el cabrón, ¿eh? No sé qué... Pues eso. Puto vago. Es un cabrón. Katie, buenas, bien, bien. Es que es un poco huevón. Porque yo le dije en su día. Le dije, tío, dibujas muy bien, macho. Porque dibuja muy bien. Y hay gente que en temas de Twitch esto invierte pasta. Míratelo. Ah, sí, primo, ya voy a mirar. Hasta hoy. Pues ya está. Yo no soy influencer de éxito, Dante, tío. Soy un paroli. Pásame, dime quién es. No creo que haga nada, pero por echar un ojo. ¿Qué coño? Tengo que poner burbujitas en algún lado, ¿no? Vale. Me cachis en la mar, pero por un moco, tío, no ha entrado. Venga, venga, este sí. La madre que lo pa... Qué bien, ahora. Kitty, ¿qué tal? Oh, qué bonito. Casi me matan. Ahí va, que me quemo. Y esto. Venga, en ebullición ahí. Coño, que muero.
De camino al curro. Ah, ánimo. Wow, eso tira ahí. Me quemo. Para que veamos ahí. Bienvenido, T. Miguel. No sé para qué. Pero bueno. Creo que me matan. Hostia, me ha matado, hijos de puta. Se me ha caído por abajo. Que algo habrá. Efectivamente. ¿Y más abajo? No. Sí. ¡Oh! Ah, claro, con esta. Como Camus no me lo recuerda, que puedo usar la cuerda, pues me despisto. Ay, ay, Kaul. Gracias, gracias por recordármelo. Si no fuera por ti. Esto lo dan objetos, ¿no? Esos son coleccionables. Si no fuera por ti, desde luego. ¡Ay! ¿Por qué? A ver, macho. Cabo, los PC gamers, lo que tenemos los PC gamers es que jugamos con teclado y ratón. Vosotros los consoleros, pues es lo que pasa, que os sacan del mando y no sabéis qué hacer. Tengo la opción de jugar con el mando. Tengo el mando aquí, además. Tengo el mando
el de Xbox, o sea que tampoco. Pero no sé, no me parece mal el juego para jugar con teclado y ratón. ¿Cómo llegamos allá arriba? Piensa, Mariachi, piensa. Planear con el escudo. Pero tendré que desbloquearlo. O sea, habilidad, ¿no? ¿Y en dónde? ¿Cómo planeo con el escudo? ¿Dónde debes tú planear con el escudo? ¿Dónde lo estaba haciendo? ¿Esto es planear? ¿Qué cojones vas a planear? Sí, pero si cae como si fuera un. Pues eso, como un tío con armadura. ¿Qué cojones vas a planear? Que no, tía, que me estáis vacilando. Además, ¿qué no hace falta planear? Por culo. Pero que no planea, tío, mira, macho. Que sea una. Que no te lo discuto, pero que sea una habilidad que habrá que activar o algo. Mira, das para arriba. Ya ves cómo cae. Cae a saco. Pues mira, me voy a pasar el puto trin en 1, 2, 3, 4 sin planear. Toma por culo. Que lo sepas. Ay, no me he pasado. Mierda. Di que sí. Tanto planear tanta leche. A quitar este. ¡Ah! Pero habrá que desbloquearla en algún lado, ¿no? Escudo cometa. ¿Ves, capullo? El cabello de los escudos toma un desafío en la gravedad con esta nueva habilidad. ¿Ves que había que desbloquearla? Y no he llegado hasta ahí. Y no creo que llegue. Ah, joder, es mucho más fácil, tío. Macho, mira que a veces lo hago complicado. Hombre, a ver, si me dices. Vamos a ver, maricón. Si me dices que me coja altura, que ponga el escudo, que brinque, que lo tire para arriba y que vea cómo planee y cae a saco, pues no, no planea. O sea, eso es de cajón. Y te lo he dicho, será una habilidad. Y tú no me has dicho nada. Y tú no me has dicho nada. Sí, es una habilidad. Me te has puesto, no, se puede planear. Pues no se puede planear hasta que no consiga la habilidad. Además, soy Navarro y Tauro, así que a cabezón no me ganas. Ya está hecho. Ya lo hemos cogido. Ya coger la botellita. Pero a mi manera, como siempre.
¿Esto qué es? Para brincar, ¿vale? ¡Hola! Que se me muere ahí. Ups, no tenemos el mago para poner pinchos ahí abajo. Tenemos un problema. Ya lo he puesto. Pero necesito ponerlo para abajo para que no pase eso. Ay, me falta. Dios mío. Necesito poner. Ya está. Tenemos recursos para todo. O para casi todo. Coño, que me quemo. Y por ahí no puedo subir, ¿eh? ¿Cómo cojo esa experiencia? My friend. Sí, es una habilidad. No la he desbloqueado. Esa la he leído. Anda, puedo poner aquí a gusto de everybody, por cualquier lado. Qué bueno. ¿Y por qué no he cogido la otra? My friend. Está por aquí, ¿no? Sí, el respawn, sí. Ah, coño, pues al revés. Venga, que se me enganchan los cristales. Podremos hacer ahí un... Pero no saltará tanto, ¿no? ¿Eh? ¡Ah, puta mierda! De salto se ha pegado. Un mojón. Bueno, que le den. Venga, Katie, que te sale del trabajo. Gracias por pasarte, cuídate. ¿Por qué no salen burbujitas, tío? Ahora. Vale. Ya está. Esto no va a llegar hasta arriba, tío. Da igual si mira. Ni tan mal. Y no se engancha la cuerda, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Ah, qué cabrón! ¡Ah, madre lo parió!
Eso me revienta las... las burbujitas. El canso ese. No mola, no mola, no mola que me reviente las burbujas. Pau, buenas, bienvenido. Toma ahí. Te la dedico, Camul. Del Jedi Fallen. Está muy chulo. Magnetizar metal. ¿Esto qué hace? Ahí. Haciendo... bueno, trampas, no, no son trampas. Optimizando los recursos. Muy bueno también. ¡Ay! ¿Cómo salta el colega? ¿Qué pociones? ¿Para el Jedi? Buah, eso es explorar tú. Pau, ahí ya te puedes des... ahí te puedes volver loco. Eso es explorar mucho. Una y otra vez. Vaya hambre. Más los mapas son grandotes y con atajos tipo Soul, así que eso es patear del mapa de arriba abajo, luego volver y suerte. Oh. Salvado las trampas y los terrores de la extraña casa del árbol, para acabar ante la más terrorífica de las criaturas, un dragón. ¡Oh, el dragón! Vaya, no pinta bien. No pinta bien. Hombre, evidentemente tiene mejores mecánicas. Gráficamente es muy parecido, ¿eh? Pero
Tiene mejores mecánicas. ¿No tiene scroll lateral? ¿El 3? ¿Qué? ¿A dónde ha ido? Solo era una ilusión, Pontius. No era real. No era lo que parecía. Menudo perro guardián. Era de un realismo espeluznante. Espero que nunca nos topemos con el modelo real. ¿Entonces qué tiene? ¿Para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha? Venga, Miguel, sí, yo me imagino que para la una lo... Una y algo. A ver. Si no nos cuesta mucho llegar al siguiente... Acabar este nivel. Para la una y cuarto, como muy tarde. ¿Con qué me he pegado? Con nada. No sé, me dejáis anodadado. No me hago la idea de si no es scroll lateral, ¿qué es? ¿Abierto? Qué cosa más rara, tío. Coño, que me dan. Sí, lo jugaré. De izquierda, derecha, abajo. Y no tardaremos mucho, visto lo visto. Vaya, golpe me ha dado la... Es muy buena idea, ¿no? Crear monstruos. Bueno, vamos a dejarla ahí, ¿qué más da? Coño, aguantan. ¡Ahí va! ¡Cojones! Espera, vamos a primero... Ah, me ha matado, de puta. Ahora ya está. Ahora tenemos más monstruos.
Pero tío, si no, si estoy jugando normal. Vamos, a mí no me parece que le esté dando que vaya rápido. Voy avanzando, sin más. Tampoco. Quieto. Ay, anda, está aquí. Ahí. Cocido de araña. Ahí lo parió. Pini pipi. Si pudiéramos planear, pero como no la tengo. Cago en la leche. Me pesa el culo. Vaya troleada, vaya troleada. No, tranquilos, tú lo haremos. ¿Por qué no se ha ido? Ay, vale. Ya nos vamos para arriba. ¿A dónde hay que ir, my friend? ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente? ¿Se puede empujar? No. Tengo que abrir esta puerta. ¿Y cómo coño abro eso? Qué tío. No me queda nada claro cómo. Me falta algo. No sé qué, pero me falta algo. Kaiz, yo siempre traigo juegazos. Oye, por cierto, me acabo de enterar que han retrasado el Final Fantasy VII. Con lo cual tienes más tiempo para acabarte Sekiro. ¿Cómo lo ves? El primero lo jugamos, lo terminé ayer.
Que no, que con el 9 ya me vale. Si voy de puta madre en el 9, estoy en Fraggle Rock, he llegado. Pero si no viste, es mi último directazo. Manda cojones. ¿Cómo coño? No, lo de sin ganas igual sí, lo de regular no. Estoy jugando como juego los juegos. Oye, pero lo estoy jugando, que es de lo que se trataba, ¿no? ¿Cómo coño pasó esto? Pues lo siento mucho, pero me parece más interesante la historia de Lost Odyssey. ¿Lo has jugado, por cierto, a Lost Odyssey? Ah, no, que es de 360 y creo que eso no pilotas. Que tú eres de Play. Pues ya he hablado con los personajes, no con todos, pero he hablado con muchos. Y la historia la estoy entendiendo, pero te repito, me gusta muchísimo más la de Lost Odyssey. Ah, coño, aquí hay una palanca, joder. ¿Seguro que has jugado a Lost Odyssey? No sé yo. Tengo mis dudas. ¡La madre que lo parió! Eso fue al principio. Que no sabía que te podías meter en las casas, para empezar. Porque eso no te dice en ningún lado. Además, ¿qué más te da? Ya he hablado con un montón de gente. Me he aburrido ya de hablar con la gente. No tiene por qué de todos. Ahí no estoy de acuerdo. De todos los Final Fantasy, igual sí. Pero de todos no. ¿El Gridfall qué? ¿Qué le pasa al Gridfall? Ahí lo tengo. Lo tengo que acabar. ¡Oh! Ya, pero no suele ser necesario para acabarlo. ¡Hostias! ¡Hala, hasta el infinito y más allá! ¡Hola, qué viaje me he dado! Así que aquí tenemos esto. ¿Y esto? ¿Cómo cogemos eso? Una opción que está ahí, que si quieres la tomas o si quieres la dejas. Eso es como todos los textos que tiene el Skyrim de libros, que te cuenta la historia y aunque están traducidos no se los lee ni el tato. Como las misiones del WoW que no se las lee ni Dios. Y luego nos quejamos de que no están traducidos. Así que no vendas la moto. Ah, se abre con esto. Ah, coño. Eso es, Camus, ahí lo has dicho. ¿Cómo coño dejo eso abierto?
No, no me mola. Las cosas como son. No me está... Fíjate, probé, ahora en serio, probé el World of Final Fantasy 5 minutos y me gustó bastante más que el que lo que he jugado. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? No tiene por qué gustarme lo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Ser un bicho raro, me estaré haciendo mayor. Ya creceréis, ya maduraréis, no sé. Vale, con... Ah, es, vale, con la madera, vale, ya está. Ya está, lo tenemos, lo tenemos. Yo no busco acción directa, ni mucho menos. Pero si el Octopath Traveler me encanta, maricones. Juego que no has jugado, Camul. Ah, se ha cerrado. No, por culo, no. ¿Pero por qué salta? ¿Por qué brincas para allá, tío? Coño, la araña. Lo que faltaba, lo que me faltaba. Ahora venga, para abajo, araña, fuera. ¡Oh, qué buena esa! A ver. Tu puto caiz. El Octopath Traveler no puedes entrar. ¿Puedes entrar a las casas? Puedes entrar en cuatro casas que están marcadas. La taberna, la de comprar armas y la de comprar cosas. Y ya está, no puedes entrar en más sitios. Cuatro chorradas más. No puedes entrar en todas, en el Octopath Traveler. Te vas con el corazón partido. Lo siento, Kaid. Me tengo que ir, por cierto, ahora que lo pienso. Bueno, pasa algo porque no me gusten los final. No entiendo, no sé, qué problema hay. Tampoco me gusta The Witcher. Ni la serie. Ahora, cojones. Ah, pues ya está. Coño. Ahora. Igual podemos subir un poco más. No, ya está. ¡Ah! No sufro, si sois vosotros los que no lo entendéis, que puede haber gente que no le guste ese tipo de juegos o esa forma de juego. Si yo no tengo ningún problema. Disfrutaré, disfrutaré. De los cuatro, que tengo los cuatro. ¿Ya lo habíamos matado?
Ahora. Hostia, madre que lo parió. ¿Y por qué no me ha renovado? ¿Me ha revivido aquí? Ahora. El punto de que era un año hace 20, de un juego hace 20 años. Pero a ver, vamos a ver. ¿Qué parte no entendéis que a mí el Final Fantasy VII en su día cuando lo jugué me pareció un juego sin más y no marca una... Es que no... La abuela leche, qué gente. Tía puta. Un punto. Nada, fuera. ¿Qué speedrun ni qué leches? ¿Pero qué? Camul, que no me gustó en su día el Final Fantasy VII, que no me marcó. Es que es, no lo puedes entender eso. Ya está. Y si no me gustó en su día, lo normal es que 20 años después me parezca desfasado. Y la historia, hay indies con mejores historias. O sea, os guste o no. Será buena, sí, pero tío, no es. No es un bestseller. Ni... Bueno, por lo menos para mí. La de Lost Odyssey le da 20.000 vueltas, pero 20.000. Y nadie habla de Lost Odyssey, claro. Es exclusivo de 360 y no todo el mundo lo ha jugado. ¿Qué hora es? Y 10. Oh, mierda. Y será por cosas retro que juego. Ya todos los putos indies con sus gráficos que me la pelan. Pero para ti es FF, para mí no. O sea, así de claro, tío. Lo siento mucho. No, o sea. Y los probé todos el día de la Play. Todos. Y no me acabé más que el 7. Pues porque no es el tipo de juego que me mole. Ya está. Pues que. Y no, pues. Es que. Y ya está, tío. Es que intentar convencerme. No, no, para ti es la polla. Para mí es una. Pues un puto juego más. De hecho, es tan juego más que no pienso jugar al 7, al remake. Le pueden dar mucho por culo. No, no creo, Carlos. ¿Y esto? ¿Pero por qué? Es que no entiendo, es una cuestión de gustos, es que no entiendo por qué. Pues no, no es por llevaros la contraria, es que no me. No. De la misma forma que el 15, bueno, pues me mola un poco más, pero al final acaba hasta la polla de él. También. No sé. Coño, han salido a los monstruos. No, es que no, es. De hecho, a ver. Después del 7 vino el 8, el 9, el 10, el 12 y el 13. Y no he jugado ninguno. Luego hay uno en el Final. Si tuve hace poco, me compré hace poco. Bueno, hace poco no, hace unos meses, unos años. Que lo vendí. Lo vendí por un cambiazo. Por el. Mira, por el Death Stranding, creo. Uno que son dos. Final Fantasy 10 y 12, puede ser. Vienen dos discos de Play. Vienen dos juegos de Final. Lo empecé a probar y dije. No, pues no.
El tío es uno rubio con una camisa amarilla, puede ser. Venían dos. Y los probé, nada, poco. El puto... Ese, el X y el X2. El 10 tampoco. Lo probaría seguro, porque en la época de la Play estaba pirateada y probé 1000 juegos. Seguro que los probé, pero... Además, tengo el puto recuerdo del Final Fantasy VII de un combate de media hora, tío. Y a mí me toca los cojones sus combates así largos, tío. No sé dónde tengo que ir, macho. No sé qué cojones tengo que hacer. Sinceramente. ¿No sabes dónde ir? Voy a la derecha. A ver si consigo hacer esto y me pido. No, es que es verdad. Es que tenéis que tener en cuenta que es una cuestión de gustos. Entonces, aunque a vosotros os parezca una puta maravilla, pues no me gusta. Entonces, no me gustó en su día y no me va a gustar ahora. Cuando encima me parece que está desfasado. Y cuando encima todo el mundo habla putas maravillas, me lo están vendiendo como una moto, como que es lo mejor de la historia de los videojuegos, y si a mí no me gusta, pues no, o sea, lo siento, pero es que es así. ¿Lo podéis entender o no lo podéis entender? Ah, coño, por aquí abajo. Fuera. Sí, es que es verdad. Es que a veces da la sensación de que intentéis convencer al personal. Joder, pues no, no hay nada que convencer. Los videojuegos son gustos. Coño, ya está. Coño, que me he muerto. Palanca. Oh, tengo que sacar al personaje. Si yo también lo juego todo. De hecho, estoy jugando al final. Y de hecho, creo que te lo he dicho. Lo poco que he jugado al World of Final Fantasy me ha parecido más entretenido. Lo probé. Y me ha parecido bastante más entretenido, tío. Que igual luego me pongo en vez de 10 minutos lo pongo una hora y acabo hasta la polla. Que todo puede ser. Y eso que me salté todos los diálogos porque no quería ver nada de historia para empezarlo. Llegué, nada, te explica que cazas un bicharraco y puedes hacer torres, que tienes que poner el de mayor tamaño abajo, arriba. Y no entendí por qué de repente estás con unos personajes grandes y de repente aparece un mini Joe en un portal, pero claro, es porque me salté toda la historia, porque como lo quiero jugar, entonces ¿cómo coño hago esto, tío? No. Ah, mierda. Igual para aquí sí que necesitaría el escudo planeador. Camul, ¿cómo lo ves? ¿De qué va Trin? Pues tres tíos que se van de fiesta un día y la lían parda. La verdad que no me entero de las historias. Porque encima estoy aquí charlando. Muchas veces cuando hablan de la historia estoy yendo el móvil, así que... ¿Cómo coño hago esto, tío?
Bueno, le van a dar, si al final es... Sí, pero no tengo. Y son... ¿Cuántos pide? Que pide 4 puntos y solo tengo 1. Dios, porque en teoría, si saltas, deberías... Ah, vale, ahora. Oh, llegamos al final. Leer lo que hay que leer. Gracias por el medallón, ah. Rosy. Qué bien lo pasamos. Repitámoslo el año que viene. Feliz cumpleaños. Te quiero, Isabel. Está lleno de cartas entre estas dos mujeres. Oh, qué bonito. Aquí hay tema entre estas dos mujeres. Pues yo creo que aquí se acaba. Lo vamos a dejar aquí. Con un poco de suerte. No, no se acaba aquí. Oh, my God. Vaya, mi gozo en un pozo. Va a tener que ir. Eso tenemos. Y ahora vamos a ver si pillamos esto. Oh my God. Me lo parió. Claro, si lo pillo, cae. Esto. Ah, bueno, coño, está. Habrá que esperar y ya está. Ah, joder, esta me cae. Ya me ha costado, madre mía. Y ahora esto, necesito que se abra la puerta. Me he dejado. Bueno, ahora toca volver a subir, en fin. ¡Ostras! ¿Quién me ha dado? ¿Esta? A ver, hay dos. ¡Te has matado, compi! ¿No dejas de venir o qué? Sí, no, ya está. Vale. ¿Mm?
¿Esto qué hace? ¿Levitando? Vaya, vamos allá arriba. Hora y 20, me tengo que ir. Ah, la palanca, coño. Guy Junior, buenas, bienvenido. Casi no voy a coger. Vamos. Me voy a coger por un puto pelo. Oh, nos hemos precipitado. Coño, si no hay vida aquí. Ups, no es buena idea esto. Bueno, creo que aquí vamos a acabar el directo de hoy. Coño. Vaya, hombre. A Junior, estoy hecho un chaval. Pero sí, esto de los videojuegos, aunque te digan lo contrario, no tiene edad. Y no es de los millennials exclusivo. Mierda, lo he cogido. Ah, resulta que va a ser mi presencia, claro, Dante. ¡Hostia! Esto sí que es el banco, caerse así. Bueno, vamos a dejarse. Bueno, lo voy a dejar aquí. Porque es que no sé cuánto queda, tío, pero... Me tengo que pirar. Las cosas como son. Vaya, tú muerto. Oh, casi. Ah, que no puede dar mucho, coño. Pues tiene que poder saltar del borde, ¿no? Venga, hombre, va. No hay dos sin tres, ¿qué suele decir? ¿Por qué te caes? Ahora ya está, canso.
Venga, sí, yo lo dejo aquí, que si no esto se acaba nunca. Gente, gracias por estar ahí. Junior, gracias por pasarte. Carlos, Miguel, Katie, creo que te ha sido. Dante, a ver si te veo luego ahí y te dejas de poner nervioso. Me voy, que tengo que hacer la comida y ya llego tarde. A la tarde más y mejor, y si no a la noche, pues a las 11 hablaremos un poco de unos cuantos indies y probaremos cosas nuevas y empezaremos algo diferente. Así que nada, gente, gracias por estar ahí, un placer. Y nos vemos. ¡Hasta luego!